Esto sucederá en el capítulo 53 de la telenovela Perdona nuestros pecados. Clemencia estalla de rabia al no encontrar a Andrés en el lugar y culpa a Manuel de haberlo dejado escapar, pero este le asegura que siempre lo obedeció a sus órdenes. Sin embargo, ella le reclama porque las cuerdas están cortadas. Luego piensa en su hija Nora y asegura que se las va a pagar. Al mismo tiempo la busca en su habitación pero no la encuentra por ningún lado. Elsa se entera que se llevaron presa a su tía Irene e inmediatamente procede a llamar a su madre y esta le cuenta que no quiso contarle nada ya que Héctor le había contado todo lo que le había sucedido a Horacio, pero Elsa le pide no ocultarle nada. La oficial Natalia interroga a Irene y le pregunta acerca de su identidad. Ella le responde acerca de su exmarido y todo lo que se veía obligada a llevar a causa de él, pero le asegura que no tiene nada que ver con todo lo que se le acusa. Natalia no le cree ni una sola palabra de lo que ella le está diciendo. Ángela está muy enojada con su hija Aurora y le reclama por haberse ido de la casa sin haberse despedido de ella. Aurora cuelga la llamada, mientras que Carlos le avisa que va al Ministerio Público a ayudar a su padre a sacar a Irene, pero también le cuenta que Horacio se está quedando en el hotel porque sufrió un accidente por haber intentado salvar a Elsa. Manuel le informa a Clemencia que todos los caballos están completos. Sin embargo, esta asegura que su hija fue quien lo ayudó a escapar. Elena trata de ser muy atenta con el amigo de Gerardo para que le dé información sobre él, pero este se la pilla de una y se abstiene a hablar sobre ese tema. Luego le sugiere que por la situación en la que se encuentra visite a un psicólogo. Por otra parte, el abogado le informa a Estela, a Héctor y a Carlos que existe otra mujer muy parecida a Irene, por el cual existió la confusión, pero ella no tuvo nada que ver en lo que se le acusaba. Estela le pregunta si van a liberar a su hermana. Su abogado le responde que sí, ya que la mafiosa es la que anda suelta. Gerardo entra a saludar a su amigo. Esta le cuenta que su mujer estuvo en ese lugar y le trajo una caja de chocolates para preguntarle sobre él. Gerardo queda bastante preocupado, pero su amigo le hace saber que no le dijo nada al respecto. Andrés y Nora se encuentran cerca del río y tratan de escapar, pero al momento de despedirse, Clemencia los encuentra tratando de huir. Andrés se interpone para defender a Nora, pero Clemencia les asegura que ambos se van a arrepentir. Nora escapa por órdenes de Andrés, mientras que este también huye en otra dirección, y por más que intente escapar de Clemencia, ella lo encuentra. Héctor, como el presidente municipal del pueblo, le exige a Natalia liberar a Irene y le aclara que no puede permitir que nuevamente ocurran ese tipo de equivocaciones. Ella le tira en cara que no fue quien dio la orden, ya que recibió órdenes de su superior y simplemente estaba cumpliendo con su trabajo. Héctor le advierte que espera que sea la última vez, ya que se va a encargar de supervisar toda el área para que ella pueda hacer bien su trabajo. Y si vuelven a suceder cosas desfavorables como esa, se verá en la obligación de destituirla. Alfredo está muy enojado con Guillermina por haberle dado malos datos, ya que la persona que buscaban se apellidaba Dumont, pero esta resultó ser Irene Cáceres. Guillermina se siente muy apenada con su primo y le dice que únicamente estaba siguiendo unas instrucciones y datos que le suministraron para poder investigarla, pero este muy enojado le responde que cuando necesite otro tipo de trabajos como ese no lo vuelva a llamar. Clemencia lleva a los empujones a Andrés, pero sin querer resbala del lugar y queda inconsciente. Andrés trata de auxiliarla y le pide que evite moverse para poder salvarla. El abogado le informa a Estela que pronto le darán salida a su hermana. Irene viene de salida con Natalia y esta le ofrece una disculpa a ella y a sus familiares. Irene le agradece a Héctor por haber intervenido y hacer todo lo posible por sacarla de ese lugar.
Estela también le agradece mientras que Nelson se encuentra en la delegación observando cada uno de sus movimientos. Aurora entra a la habitación de Horacio, aprovechándose de su accidente, y trata de acercarse a él, pero este le pide no provocarlo ya que deben olvidar todo lo que sucedió entre ellos, y más sabiendo que ahora ella tiene una familia con su propio hermano. Nelson le informa a Armando que la señora Irene está en libertad, pero este se enoja mucho y asegura que eso no puede ser posible. Estela llega con su hermana al hotel. Irene le comenta que le sorprendió mucho una visita de Armando en el lugar, ya que ella anteriormente le había dicho que su trabajo en la empresa había terminado y al poco tiempo la capturaron, por lo que le resulta bastante sospechoso. Nora está discutiendo con Manuel, ya que Clemencia hubiera sido capaz de matar a Andrés, pero este le dice que no debió ayudarlo a escapar. Sin embargo, Andrés llega al lugar pidiéndoles ayuda, ya que la señora Clemencia se cayó de un barranco y está sangrando mucho. Horacio llama a Alfredo para exigirle que haga bien su trabajo y le dice que ya no quiere tener a la oficial Natalia porque no hace bien su trabajo. Sin embargo, este le responde que se trataba de un caso muy importante para ellos y al saber que Guillermina le había suministrado esos datos, tenían que actuar de inmediato. Héctor queda bastante sorprendido de saber que Guillermina fue quien inició la investigación. Por otra parte, Armando llega muy enojado a la escuela de Guillermina reclamándole por no haberle informado que Irene estaba en libertad. Ella le dice que pensaba hacerlo, pero estaba tan ocupada que no había tenido tiempo. Armando le pregunta acerca de los datos que suministró, por lo que Guillermina le dice que dio los datos como la conocían en el pueblo y accidentalmente la confundieron con una portadora de armas. Clemencia por su parte da muchos gritos porque siente que se le va la respiración. Sin embargo, Andrés y Manuel tratan de auxiliarla para llevarla a un centro de salud. Don Rosendo llega muy triste a contarle a Oliver que su vida está en peligro, ya que su cáncer está muy avanzado. Nora llora al saber el estado de su madre, así que Andrés le pide que sea muy fuerte y que confíe en que todo saldrá bien. Ángela entra a la oficina de Armando para que firme unos documentos, pero este le responde que no tiene ánimos de nada, ya que Irene le puso como condición dejar la empresa. Lamberto llega a visitar a su hija y a su nieta, pero Rocío le informa que ahora viven con el señor Carlos. Clemencia sigue agonizando del dolor, pero el doctor llega a atenderla. Nora le pregunta a Andrés por qué intervino para ayudar a su madre si pudo haber escapado, pero él le dice que sabiendo que estaba muy mal no podía dejarla abandonada. Armando sigue bastante enojado y llama a Ingrid para que le ayude a conseguir unos documentos, pero repentinamente se acuerda que los guardó en su casa. Irene por su parte se comunica con uno de los abogados para que le recomiende a alguien de su confianza. El doctor le informa a Nora que Clemencia sufrió una lesión muy grave en sus costillas, pero con mucho reposo logrará reponerse. Héctor enfrenta a Guillermina exigiéndole una explicación por iniciar una orden de aprehensión en contra de Irene, pero esta le dice que su investigación surgió propia, ya que con algunas informaciones en internet le pareció muy sospechoso. Sin embargo, Héctor le aclara que si vuelve a hacer lo mismo le va a costar su puesto en esa institución. Elena entra al consultorio de Gerardo y trata de acostarse con él, pero este la rechaza. Lamberto le comenta a Silvia que está muy preocupado por la relación que lleva con Aurora, ya que ahora se acaba de enterar que volvió a la casa de los Morales, por lo que Silvia le pide que se acerque a Héctor o a Carlos para que pueda acercarse también a su hija. Armando recuerda que tiene los documentos en su casa y le hace saber a Estela que irá a visitar a sus hijos con el pretexto de buscar esos papeles. Aurora por su parte intenta hacer sentir mejor a Carlos, pidiéndole que brinden por una nueva oportunidad. Entre ellos, Leonor comienza a llorar, por lo que Carlos le dice que va a atender a su hija. Natalia llega muy enojada a la casa y le comenta a su marido que tuvo un día muy pésimo,
Este intenta preguntarle acerca del tema, pero ella le responde que no acostumbra a contar sus cosas. Estela le avisa a sus hijos que van a salir con su padre a un lugar muy especial. Luego le pregunta a Sofía si se siente capaz de ir con ellos. Ella le responde que sí. Elena, por su parte de hipócrita, le da la bienvenida a su tía Irene tirándole en cara que estuvo detenida, por lo que Domingo le pregunta sobre el tema. Irene le explica todo, pero son interrumpidos porque alguien toca la puerta. Estela exclama que seguramente debe ser Armando. Flor sale a abrir la puerta y efectivamente es Don Armando, pero repentinamente sufre otro ataque del corazón. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.